Buenas tardes, hermanos. Nos ponemos de pie y le damos ese fuerte aplauso a nuestro Dios. A Él toda la gloria. Fuerte ese aplauso es para el Rey. Él se lo merece. Aleluya. Te alabamos, Jesús. Gracias, Señor. Te alabamos. Toda la gloria sea para ti en esta tarde, Dios mío. Aleluya. Cierra tus ojos. Vamos a presentar este culto en oración a nuestro Dios. Vamos a pedir su presencia, que en esta tarde su Espíritu Santo hable a nuestras vidas, que podamos salir de aquí renovados y fortalecidos de la presencia del Señor. Toda la gloria se la daremos a Él. Padre Celestial, gracias por esta nueva oportunidad, este privilegio maravilloso que nos das de poder estar aquí reunidos, Señor, un grupo de tus hijos. Bendice todo lo que hagamos, Dios mío, y pon tu bendición en todo, Padre Santo. Que tu palabra nos hable, tu palabra nos ministre, Señor. Tú nos fortalezcas en la fe y que tú seas el invitado de honor de esta reunión en el día de hoy, Señor. Bendice también a todos nuestros hermanos que en diferentes partes del mundo en este momento, Señor, también están siguiendo en directo la retransmisión de este culto. Bendice a todos nuestros hermanos, Señor, en todas las naciones de la tierra donde sabemos que te buscan en espíritu y verdad, Señor. Y queremos levantar en alto tu nombre y darte a ti toda la gloria y la honra, como tú la mereces, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Saludo a tu hermano, dile hermano, Dios te bendiga, bienvenido. Vamos juntos a alabar al Señor con todo nuestro corazón en esta tarde, dándole a Él toda la gloria y toda la alabanza como Él se la merece. Aleluya. Como el siervo brama. Como el ciervo brama por las corrientes, así clama por ti el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Cuando vendré me presentaré. Guarda silencio antes.
fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Amén, 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 amén. Gracias, Padre. Tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Cierra tus ojos ahí donde estás. Hemos cantado algunos salmos muy conocidos de la palabra de Dios. Y yo quiero que en esta tarde tú te goces en el Señor y vayas preparando tu alma para que tu palabra, Señor, toque nuestras vidas y podamos salir de aquí renovados y fortalecidos para seguir adelante en la carrera que tenemos por delante. Decía el apóstol Pablo al final de su ministerio: he peleado la buena batalla, he peleado la batalla de Dios y termino la carrera con la fe intacta. Lo habían martirizado, lo habían encarcelado, lo habían humillado, pero nadie logró robar la presencia del Señor de su corazón, porque nuestro socorro siempre vendrá del Altísimo, el que hizo los cielos y la tierra. Dice la Biblia: no dará tu pie resbaladero. Aleluya. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios, el que hizo los cielos y la tierra. Él te guardará de todo mal. No se dormirá el que guarda a Israel. El sol no te fatigará de día. El sol no te fatigará.
aplauso al Señor. Aleluya. Te adoramos. Te adoramos, Señor. Aleluya. Amén. Gloria a ti, Jesús. Gracias, mi Señor. Así como estamos puestos de pie, mis queridos hermanos, abramos nuestras Biblias por este hermoso Salmo, el 137, del cual también estaremos hablando un poquito en la tarde de hoy. Presten atención a los primeros 6 versículos. Salmo 37, del versículo 1 al versículo 6. Presten atención, mis queridos hermanos. Dice así la palabra del Señor: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sion. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sion. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Amén. Amén, amén, así es. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, Padre, porque tú has prometido no dejarnos ni desampararnos, sino que tú nos has rescatado del pozo de la muerte, del pozo de la desesperación. Gracias porque en ti permanecemos confiados, porque tú eres nuestro buen pastor, porque tú eres nuestro Dios, nuestro gracias, libertador. Jesús. Te damos las gracias por tu presencia en esta tarde, Señor. Gracias porque podemos entrar con total libertad en tu presencia, adorarte, recibir de tu paz, de tu gozo, Señor. Sé tú moviéndote en este lugar. Sé tú tocando cada uno de los corazones que están aquí. Y te seguimos adorando y alabando, porque sí, solo Señor, tú eres digno de toda gloria y de toda honra. Gracias, Jesús. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sion. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Los que nos cautivaron nos pedían alegría. Los que nos desolaron nos pedían que cantásemos. ¿Cómo cantaremos cántico a Dios en tierra de extraño? Si me olvidaré de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza y mi lengua se pegue a mi paladar. Si me olvidaré de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza y mi lengua se pegue a mi paladar. A cantar esta canción nueva que estamos enseñando en esta noche por primera vez. Dilo conmigo: junto a los ríos
junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sion. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Si me olvidaré de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza y mi lengua se pegue a mi paladar. Si me olvidaré de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza y mi lengua se pegue a mi paladar. Los que nos cautivaron nos pedían alegría, los que nos desolaron nos pedían que cantásemos. ¿Cómo cantaremos cántico de Dios en tierra de extraño? Si me olvidaré de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza y mi lengua se pegue a mi paladar. Si me olvidaré de ti, su destreza y mi lengua se pegue una vez más a mi paladar. Si me olvidaré de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza y mi lengua se pegue a mi paladar. Gracias, Jesús. Fuertes aplausos a nuestro Dios. Amén. Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, mi Dios. Vamos a prepararnos para levantar la ofrenda en este momento del culto, ¿sí? Generalmente lo hacemos a veces al finalizar. Vamos a hacerlo hoy de una forma diferente, ¿vale? No tenemos por qué hacer siempre todo igual, ¿eh? Así que yo voy a pedir, por favor, a los que nos van a ayudar a recoger la ofrenda, que pasen un segundito adelante, y aquí voy a pedirle a una de las personas que nos van a ayudar que presente esta ofrenda al Señor, y vamos a orar para que el Señor bendiga esta ofrenda y para que bendiga la vida de todos y cada uno de nosotros. Aleluya. Voy a pedir que se pongan un poquito más aquí, hermanas. Siempre pónganse aquí delante las que van a recoger la ofrenda, ¿sí? Ok. Vamos a orar y poner esta ofrenda en las manos del Señor. No sé si le han dado a ustedes un micrófono. ¿Alguien se lo puede acercar, por favor? Vamos a orar. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a pedir la bendición de Dios sobre esta ofrenda que recogemos hoy. Nuestra hermana Beatriz, por favor, nos diriges tú una oración, ¿sí? Oramos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu casa de oración, gracias por la alabanza, Padre. Gracias porque podemos exaltar tu nombre y adorarte, Señor. Y una forma de bendecirte es con nuestros diezmos de ofrenda, Señor. Gracias. Queremos dar de lo que tú nos has dado, Padre, amén, que sea para la honra y gloria de tu reino, de tu alabanza, para este templo, Señor, para las necesidades de tu iglesia. Te pedimos, oh Dios, que bendigas a todo aquel que por alguna necesidad esté pasando, Señor. Gracias te damos porque
de estos diezmos y de estas ofrendas. Son muchas las personas que también son bendecidas a través de la iglesia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos. Tu palabra alimenta mi alma, Señor. Tu palabra alumbra mi camino. Tu palabra guía mis pasos de noche y de día. Aleluya. Esas palmas, hermanos. Vamos a adorar al Rey, al que vive. Toda la gloria sea para ti, Jesús. Tu palabra alimenta mi alma. Tu palabra alumbra mi camino. Tu palabra guía mis pasos de noche y de día. Tu palabra convierte el alma. Tu palabra fortalece mi fe. Tu palabra me ha hecho libre. Me da vida. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús.
Cierra tus ojos ahí donde estás, mi querido hermano. Y dile gracias, Señor, por esa palabra que un día vino a mi vida y cambió mi corazón, Señor. Hemos cantado características de la palabra de Dios. Y queremos en esta tarde, en esta última alabanza, preparar nuestros corazones para recibir su hermosa palabra. Tú eres digno de alabanza. Vamos a cantarle al Rey de Reyes, al Señor de los Señores, al Admirable, al Consejero, al Dios Fuerte, a Emmanuel, Dios con nosotros. Él está aquí ahora, mi hermano, te lo aseguro. Levanta tus manos delante del trono de Dios, a ese Cordero Inmolado, al que te fortalece, al que te sana, al que te llena de sabiduría, de su presencia. Alábale, hermano, alábale, por favor. Gracias, Señor. Vamos a estar todos adorando, los músicos incluidos, ¿sí? Gracias, Jesús. Rey de reyes, Señor de señores, admirable, Consejero, Dios Fuerte, Emmanuel, Dios con nosotros. El Cordero que fue inmolado, eres digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Todos. Rey de reyes, Señor de señores, admirable, Consejero, Dios Fuerte, Emmanuel, Dios con nosotros. El Cordero que fue inmolado, eres digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la siglos de los siglos. Amén. Rey de reyes, Señor de señores, admirable, Consejero, Dios Fuerte, Emmanuel, Dios con nosotros. El Cordero que fue tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Una vez más. Rey de reyes, Señor de señores, admirable, Consejero, Dios Fuerte, Manuel, Dios con nosotros. El Cordero que fue inmolado, eres digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría,
la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Fuerte. Por los siglos de los siglos. Amén. Rey de reyes, vamos. Señor de señores, admirable. Consejero, Dios fuerte, Emanuel, Dios con nosotros. El Cordero que fue inmolado, eres digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Siglos de los siglos, amén. Por los siglos de los siglos, amén. Por los siglos de los siglos, amén. Fuerte ese aplauso a nuestro Dios. A Él la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias, Señor Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos, por favor, en esta tarde. Los niños pueden pasar a sus clases. Por favor, si me dais algo de monitor, os lo agradezco. Los niños pueden pasar ya a sus clases de escuela dominical. Los demás nos quedamos aquí para recibir la palabra y gozarnos en lo que el Señor hoy nos estará trayendo. Gracias, Señor Jesús. Queremos dar la bienvenida a todos los hermanos que nos visitan, especialmente a los que están por primera vez entre nosotros. Tenemos un hermano que viene desde Holanda, ¿verdad?, para estar con nosotros específicamente en esta tarde. ¿Tu nombre era, hermano? Domingo. Él es de Las Palmas, pero vive en Holanda y forma parte de nuestra iglesia virtual, grupo número 3. Damos un aplauso a Domingo en esta tarde. Dios le bendiga. Miguel. Gloria a Dios. Bienvenido, hermano. El hermano tiene que salir un poquito antes porque no te preocupes, hermano. Dios te bendiga, por lo menos ha estado en alabanza con nosotros. Él tiene que salir y damos gracias al Señor por haberlo conocido, aunque sea así fugazmente, pero estamos muy contentos de que hayas estado por lo menos con nosotros un ratito. Dios te bendiga, hermano. Buen viaje. Un aplauso a nuestro hermano Domingo. Miguel. Aleluya. Los chicos del sonido, voy a pedir por favor que se espabilen un poquito, porque ustedes me están oyendo fuera, pero yo dentro no oigo absolutamente nada. Y ya en 3 ocasiones he hecho señales que me pongan el monitor y ninguno de los 25 que hay arriba se entera. Entonces, por favor. Hermanos queridos, yo quiero recordarles a todos ustedes que este año, en la Semana Santa, nosotros tuvimos una experiencia maravillosa de la cual ustedes o muchos de ustedes pudieron participar. Y me refiero al congreso que tuvimos en Toledo de la iglesia virtual, aunque realmente participaron también muchos hermanos de aquí de Tenerife y de otras partes, aunque no son directamente de la iglesia virtual. Fue una experiencia tan bonita, fue una experiencia tan maravillosa, disfrutamos tanto que decidimos allí mismo volver a repetir esta experiencia. Y nuevamente en el mismo lugar. Yo digo Toledo, pero realmente no es en Toledo, es en un pueblecito que se llama Los Llévenes, que pertenece a Toledo. Hay un hotel en las montañas, un hotel que pertenece a un ministerio cristiano de aquí de España, y nosotros hemos decidido volver a alquilar todo el hotel y todos los hoteles que se encuentran en el pueblo de Los Llévenes, porque sabemos que va a venir mucha gente. El año pasado, o en el congreso pasado, para sorpresa nuestra, vinieron gente de Chile, de Argentina,
de Estados Unidos, de varios países de Europa. Realmente fue un tiempo maravilloso. Tuvimos al pastor Marco Zapata, que nos compartió la palabra durante esos días. El pastor Walter, que venía de Galicia, no pudo compartirnos la palabra porque con el tema este del COVID y todo esto, pues no lo pudo hacer. Pero en este próximo retiro vamos a tener a dos pastores de visita. Uno es el pastor Walter, para que pueda estar este año con nosotros, ya que no pudo en el último congreso estar. Y vamos a tener a un pastor de Italia, que algunos de ustedes conocen, es amigo de la casa, ha estado también aquí visitándonos en Tenerife, nuestro hermano Antonio Panocchia. Él también habla español, predica en español, y él va a estar con nosotros. Yo quiero animar a todos los hermanos que no se han anotado a que participen de este congreso. Las fechas las tenemos ahí, ¿vale? Del 6 al 9 de abril. Nuestra hermana Saray, que es la que estaba tocando ahora mismo el piano, es la que en esta ocasión nos está ayudando con el tema del transporte, de los aviones, de las inscripciones al retiro. Si no han asistido, si no tenían pensado asistir a este próximo congreso, yo les animo a que lo hagan. Háblense hoy mismo con ella, reserven la plaza para que puedan participar de este evento tan bonito. Y bueno, aunque me estoy refiriendo a la Semana Santa pasada, el Señor nos dio un tiempo extraordinario, pero eso no es lo normal. Lo normal es que en ese tiempo pues tengamos mucho frío en aquel lugar. Pero gracias al Señor nunca llovió, nunca hubo frío, incluso pudimos celebrar bautismos, porque queremos también darle la oportunidad a los que no se han bautizado, si lo quieren hacer en el Congreso de Toledo la próxima Semana Santa, pues se hablan con Anderson, ¿vale? Y te preparamos y te explicamos un poquito por qué hacemos el bautismo y qué significa, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? También quiero proponer lo siguiente: si hay alguna familia, algún hermano, alguien que por motivos de trabajo o por lo que sea no puedes asistir, pero puedes ayudar a alguien, hazlo. Hay gente que le gustaría ir, pero no disponen de recursos, no disponen de dinero para poder ir. Yo le digo a todo el mundo que se anoten, tengan o no tengan dinero, y que oren a Dios, oren al Señor, y si tú tienes fe en el Señor te puede sorprender hasta el último minuto. ¿Cuántos lo creen? Entonces, los que no tengan dinero, dicen, no, es que yo no me apunto porque no tengo dinero. ¿Y dónde está tu fe? Pregúntale que está a tu lado. ¿Dónde está tu fe? Porque la fe habrá que usarla, digo yo, ¿no? ¿O la fe para qué es? La fe no es un pañuelito que nos ponemos en la chaqueta, ¿no? O unas flores que ponemos en nuestra casa. Para la fe hay que usarla. Entonces, si usted tiene una necesidad económica y le gustaría asistir al Congreso y no tiene recursos, pues ora y el Señor Dios Todopoderoso te puede sorprender. A lo mejor sales esta noche por la calle y ves un sobre en el suelo y te encuentras 50,000 euros. Y así nos pagas el Congreso a todos. El año pasado no tuvimos que alquilar el equipo de sonido porque nuestro hermano Moy, él lo puso. Él tiene una empresa y se dedica a eso, pero este año tiene todos sus equipos alquilados. Y este año tenemos que alquilar un equipo de sonido, pero un equipo de sonido potente, grande. ¿Saben cuánto vale alquilar un equipo de sonido en la península en plena Semana Santa? ¿Quieren saberlo? Ah, ¿no quieren saberlo? Ah, pues no pasa nada. ¿Quieren saberlo? 10,000 euros. Eso es lo que vale traer de otra parte de la península una plataforma con los micrófonos, con instrumentos, 10,000 euros. Tiene que venir un técnico a montarlo, a desmontarlo, y es mucho dinero. También queremos ayudar, lógicamente, a los pastores que van a venir a predicar con sus billetes de avión o de lo que sea. Entonces, oren para que el Señor provea. A mí no me asusta a estas alturas de mi vida el tema económico, porque yo sé que mi Señor, y no lo digo por quedar bien delante de ustedes o porque es un versículo que todos sabemos de memoria, nuestro Dios es el Dios de la plata y del oro, y ahí parece que ya nos quedamos bien, pero luego a la hora de la verdad, el lloriqueo, a quejarse y no voy porque no tengo, no, si Dios es verdaderamente el Dios de la plata y del oro, ora a tu Señor y estoy seguro que el Señor te va a sorprender para que puedas ir a ese congreso y conocer a un montón de hermanos
que van a venir de muchas partes del mundo para estar con nosotros durante el día del 6 al 9 de abril allí en ese pueblecito. Así que si alguien tiene este problema, ora y vas a ver la mano de Dios. Y si alguien no puede ir porque no puede ir, pero puedes ayudar, pues te hablas con cualquiera de nosotros. Y mira, yo quiero ayudar a un hermano, a una familia, a un joven, a unos chicos, para que vayan al congreso y disfruten de la estadía allí. Amén, hermanos. Muy bien. Bueno, vamos a abrir la palabra del Señor en esta noche por el libro del profeta Jeremías. ¿Sí? El libro del profeta Jeremías es un libro muy interesante porque vemos cómo Dios llama a este hombre a que se convierta en un predicador, en un vocero de la palabra de Dios, y le manda que le diga a la ciudad donde él vive que se arrepientan, que se humillen delante de Dios, que se dejen de perder el tiempo y se dejen de adorar y de servir a lo que no hay que honrar, ni servir, ni adorar. ¿Saben? Este hombre estuvo durante 40 años por las calles de su ciudad, de noche y de día, predicando la palabra. ¿Creen ustedes que su ministerio fue un ministerio fructífero? En el sentido de que la ciudad entera se arrepintió, desde el más grande hasta el más pequeño. En absoluto. Todo lo contrario a lo que le pasó a Jonás. ¿Se acuerdan del profeta Jonás? ¿Sí? ¿Le suena? Jonás fue a predicar a una ciudad extranjera, a Nínive, que es una ciudad que existe todavía hasta el día de hoy en Irak, donde estaba antiguamente Babilonia. Y dice la Biblia que comenzó a recorrer la ciudad de punta a punta y comenzó a predicar un mensaje de arrepentimiento, y toda la ciudad, desde el rey hasta el último, se humillaron y se arrepintieron delante del Señor. El Señor había dicho que iba a destruir en 40 días la ciudad, pero como hubo un cambio de actitud en el corazón de aquellos habitantes, y se pusieron a orar y le pidieron perdón a Dios y se pusieron a ayunar hasta los animales, el Señor le dijo a Jonás: he visto cómo la ciudad de Nínive se ha arrepentido y no la voy a destruir de momento. Sabemos que ciento y pico años más tarde la ciudad volvió otra vez a sus pecados y Nínive fue totalmente arrasada. Pero por lo menos tuvieron un momento de luz, un momento de arrepentimiento genuino. Pero con Jerusalén no pasó eso. Al contrario, a Jeremías lo quisieron matar, lo ataron con cadenas, lo azotaron, lo metieron en la cárcel, lo metieron en pozos para que se muriera. Y la ciudad finalmente cayó. Fue una tragedia. Imagínense que nuestra ciudad, aquí donde vivimos, o la ciudad donde viven ustedes que están viendo este culto ahora en directo, quedara totalmente destruida, totalmente arrasada. Que no fuera posible vivir en ella nunca más. Que hubieran cadáveres de personas por las calles, edificios destruidos, los campos arrasados, todas las infraestructuras destruidas, y durante 70 años cogieran a toda la población de Tenerife y nos llevaran al extranjero, a un país pagano, a un país idólatra, donde nos prohibieran adorar y cantar y honrar a nuestro Dios, y durante 70 años no nos dejaran volver. Bueno, lógicamente muchos de nosotros no volveríamos nunca, simplemente por cuestiones cronológicas, ¿no? Porque con la edad que ya algunos de nosotros tenemos, y encima tenemos que esperar 70 años para poder volver otra vez a nuestra tierra, pues lógicamente muchos no volveríamos. Muchos de ustedes en ese país extranjero, hipotéticamente hablando, se casarían, tendrían hijos, tendrían nietos, y esos hijos, esos nietos nunca habían conocido la ciudad de sus padres. 70 años después de aquella tragedia nacional, un rey decidió que todos los que quisieran volver a su país de origen tenían la libertad de poder hacerlo. Muchos no quisieron volver. Dijeron, ¿para qué? ¿Volver a dónde? ¿A una ciudad destruida? ¿A una ciudad llena de escombros? ¿Donde no hay trabajo? ¿No hay nada? Yo me quedo aquí, que ya por lo menos aquí tengo mi trabajo y ya conozco el idioma y ya he echado raíces, aunque sea en el extranjero. Otros quisieron volver y volvieron.
No muchos, pero algunos volvieron. A los que volvieron, el rey que les daba la autorización de regresar, les llenó las alforjas de oro, de plata, de riquezas, sobre todo y fundamentalmente, para que volvieran a reconstruir el templo de Jerusalén. No para que construyeran sus casas y se olvidaran del templo, de la casa de Dios. No. Primero, para que reconstruyeran el templo de Jerusalén, lo pusieran otra vez a funcionar, la vida religiosa del pueblo, y después empezaran una vida. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que contaba el jueves. Regresaron, se gastaron el dinero, lo invirtieron en construirse casas impresionantes, de grandes y de bonitas, y durante 15 años no levantaron ni un bloque, ni una piedra del templo. Y es entonces cuando aparece en escena otro profeta llamado Ageo, que tenemos en la Biblia un libro, por si no lo saben, que se llama Ageo. Y entonces les preguntaba a los habitantes de Jerusalén, ¿hace cuánto tiempo regresaron ustedes del cautiverio? Y decían, 15 años. Ok, 15 años. ¿Y por qué en estos últimos 15 años ustedes no se han dedicado a reconstruir la casa de Dios, el templo? Y todo el mundo le decía, parece que se habían puesto de acuerdo, los sacerdotes, la gente de común del pueblo, las autoridades religiosas, civiles, políticas, aún no ha llegado el tiempo de reconstruir la casa de Dios, aún no ha llegado el tiempo. Y entonces Ageo les quería hacer reflexionar y les decía, una pregunta, ¿ustedes no se han dado cuenta que en estos últimos 15 años el país no ha levantado cabeza? ¿Ustedes no se han dado cuenta de que por haber gastado todo el dinero que el rey les dio para construir el templo, la casa de Dios, y que se lo gastaron construyendo sus mansiones, apenas ha llovido en el país? ¿Es que ustedes no son capaces de interpretar las señales de los tiempos? ¿No se dan cuenta que salen al campo y siembran y siembran y siembran y apenas cosechan? ¿Ustedes creen que eso es normal? Cuando todo el mundo sabe, aunque no sea un hombre de campo, que se cosecha siempre más de lo que se siembra, ¿sí o no? Oiga, usted siembra un saco de papas y no recoge otro saco de papas, recoge un montón de sacos más. Y eso pasa con cualquier cosa que siembres. Pero a ustedes les pasa lo contrario, siembran mucho y recogen muy poco o prácticamente nada. Cobran sus sueldos y es como si lo echaran en un saco roto. Enseguida se les va el dinero, nunca les llega. Ganes lo que ganes. No llueve, las cosechas son un desastre, el país no levanta cabeza, hay una insatisfacción en la gente, un vacío en los corazones. ¿Y saben a qué se debe todo eso? A que os habéis olvidado de Dios. Esa es la razón. De nada parece que les sirvió a algunos de ustedes haber vivido en el cautiverio en Babilonia. Porque vuelven otra vez a la tierra y cometen otra vez los mismos pecados por los cuales fuisteis castigados 70 años atrás. Y yo estoy leyendo en estos días mucho el libro de Jeremías. Yo no sé cuántos de ustedes lo han leído, yo se los recomiendo. Es un libro extraordinario. Porque parece que estoy leyendo cómo estamos viviendo en este momento nosotros aquí en España. No parece que sea un libro que tenga miles de años de historia y que vaya dirigido a personas de 400, 500, 600, 700 años antes de Cristo, sino que parece que es como un relato de un periodista en nuestros tiempos actuales, describiendo cómo es la sociedad, describiendo cómo son los inútiles de los políticos que tenemos, describiendo la corrupción moral y espiritual en la que estamos, y parece que es el periódico de hoy, no las noticias de hace cientos de años atrás. Y quiero leerles en el último capítulo del libro del profeta Jeremías, el capítulo 52, desde el versículo 1 en adelante. Jeremías, mientras van buscando ese pasaje, predicó durante el reinado de 4 reyes. Fue un ministerio muy extenso, 40 años. Y el último de esos reyes fue Sedequías. Y dice así en el versículo 1. Era Sedequías de edad de 21 años cuando comenzó a reinar. Reinó 11 años en Jerusalén, luego ya saben más o menos la edad que tenía. Su madre se llamaba Amutal, que era hija de Jeremías de Libna, otro Jeremías, ¿vale? Hizo lo malo ante los ojos de Dios, conforme a todo lo que hizo
el otro rey que le había precedido, Joaquín. Y a causa de la ira de Dios contra Jerusalén y Judá, llegó a echarlos de su presencia. Y se rebeló Sedequías contra el rey de Babilonia. Y miren lo que le pasó. Versículo 4. Aconteció, por tanto, a los 9 años de su reinado, en el mes décimo, a los 10 días del mes. Todos estos datos te los está dando para que sepas exactamente en qué día, en qué fecha y en qué año le pasó todo esto. Vino Nabucodonosor, el rey de Babilonia, él y todo su ejército contra Jerusalén, y acamparon contra ella y de todas partes edificaron contra ella baluartes, es decir, rodearon todo el perímetro de los muros de la antigua ciudad de Jerusalén para que de allí no se escapara nadie. Era imposible huir a menos que hubieran pasadizos secretos de los cuales hablaremos ahora. Versículo 5. Estuvo sitiada la ciudad hasta el 11º año del rey Sedequías. Es decir, si esto empezó en el año 9 y hasta el 11º duró el sitiar a la ciudad, quiere decir que durante 2 años nadie entraba y nadie salía de aquel lugar. La ciudad estuvo sitiada, dice versículo 5, hasta el 11º año del rey Sedequías. En el mes 4, a los 9 días del mes, prevaleció el hambre en la ciudad. Ya no había comida. Se acabó el alimento. Hasta no haber pan para el pueblo. Sabemos que la palabra pan en la Biblia es mucho más que pan. Es comida. Es un sinónimo. Se acabó la comida. Ya no hay nada para comer. Fue abierta una brecha en el muro de la ciudad y todos los hombres de guerra huyeron. Y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta entre los 2 muros que había cerca del jardín del rey y se fueron por el camino del Arabá. Esto es abajo en el desierto, como a 35, 40 kilómetros al desierto de Jerusalén. Y entonces dice aquí, fue abierta una brecha, huyeron de noche y se fueron por el camino del Arabá, estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor. El ejército de los caldeos siguió al rey y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó y lo abandonó su ejército. ¿Tú no te has dado cuenta que cuando todo te va bien y tienes dinero y le pagas a tus colegas y a tus amigotes sus vicios y sus cosas, eres conocido, eres popular, todo el mundo te llama, quiere salir contigo? Y parece que te quiere mucho, pero cuando estás enfermo o se te acaba el dinero y ya no tienes dinero para pagar los vicios de todos los vagos que te has rodeado toda tu vida, te abandonan. ¿Esos son tus colegas? ¿Esos son verdaderamente tus amigos? Yo creo que la palabra amigos le queda muy grande a algunos. Y esto fue lo que le pasó al rey Sedequías. Cuando estás solo y ya no tiene nada que ofrecerle a nadie, sus soldados lo abandonaron. ¿No dicen por ahí que se conoce a los verdaderos amigos cuando uno está enfermo o cuando uno entra a la cárcel? Piensa en esto. No sea que algún día te encuentres en la cárcel o en el hospital y comiences a recordar el mensaje que Dios te está trayendo esta noche a tu vida. Entonces prendieron al rey, le hicieron venir al rey de Babilonia a Ribla. Busqué la palabra Ribla o la ciudad Ribla. ¿Sabe dónde está? En Siria. Allí era donde tenía el cuartel general el rey Nabucodonosor, en Ribla, en Siria. Desde Jericó lo llevan al rey Sedequías hasta Siria, en tierra de Amad, donde pronunció sentencia contra él. Agárrate lo que va a suceder ahora. Degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos. Durísimo, ¿eh? Y también degolló en Ribla a todos los príncipes de Judá. No obstante, el rey de Babilonia solo, dice, eso me hace gracia, ¿no? Dice, solo le sacó los ojos. Solamente eso. Le sacó los ojos y le ató con grillos y lo hizo llevar a Babilonia y lo puso en la cárcel hasta el día que murió. Fíjate, un rey, con todo lo que eso significa, todos los soldados, las sirvientas, buena comida, buena ropa,
viviendo como un rey, que termines tus días ciego, viendo cómo han matado a todos tus hijos y preso en una cárcel en Babilonia, lejos de tu tierra. Yo pregunto, ¿todo esto era necesario pasarlo? Porque, hermanos, hay pruebas en la vida por las que sí o sí vas a pasar. Porque son pruebas que Dios te está mandando para que crezcas, para sacudirte, para que aprendas a confiar en Dios. Hay pruebas que no las vas a poder evitar, por mucho que ores, por mucho que reprendas, por mucho que declares o decretes, como hay algunos o algunas por ahí que siempre están decretando y declarando, porque son personas que no saben orar, personas que creen que pueden utilizar este lenguaje, lenguaje antibíblico, por cierto, porque el único que declara y decreta es Dios, no el hombre, ¿verdad? Por mucho que ayunes, por mucho que reprendas, hay pruebas que sí o sí las vas a tener que pasar. Como padre, como madre, como creyente, como pastor, como ministerio, como joven que eres, como casado, como soltera. Pruebas que Dios va a mandar a tu vida para que crezcas, para que te acerques al Señor. Pero hay otras cosas que tú, si quieres, puedes evitarlas. Y sobre todo las que tienen que ver con cosas ajenas a la voluntad de Dios. ¿Para qué se creen ustedes que Dios mandó a Jeremías durante 40 años a predicarle a Jerusalén y también al rey Sedequías? ¿Para qué? Para que supieran que había remedio, que había una esperanza, una salida, que la ciudad no tenía por qué terminar como terminó, que los niños, las mujeres, los matrimonios no tenían por qué haber aguantado toda aquella hambruna y toda aquella plaga que vino a la ciudad. Y el motivo fue que se rebelaron contra Dios, pecaron contra Dios. Y algunos siguen creyendo, y yo los veo y los oigo en las tertulias, en la radio, en la televisión, etc. Yo los veo como que presumen hasta de sus pecados. Intentan hasta obligar a los demás a que aceptemos su desorden y su vida de lujuria y de rebeldía contra Dios. Y parece como que los que no aceptamos eso, pues somos gente anticuada o gente de otra galaxia o de otro planeta. ¿Pero tú qué crees? ¿Que Dios te va a reír a ti la gracia de todo lo que tú hagas, niño malcriado y niña caprichosa? ¿Eh? ¿Tú te crees que tú te puedes acostar con quien quiera, puedes robar, puedes drogarte, puedes prostituirte, puedes engañar, puedes hacer lo que te dé la gana y Dios no va a decir nada? ¿Eso es lo que tú crees que Dios va a hacer? Te equivocas completamente. El que Dios no haya actuado todavía no significa de que Él no tenga cosas que decir. Lo que pasa es que si tú conocieras un poquito el corazón de Dios, solamente un poquito, te darías cuenta que todavía estás aquí sentado en esta tarde, no porque te lo merezcas, sino porque Dios es tremendamente misericordioso contigo. No hay otro motivo, no hay otra razón. Muchos de nosotros no tendríamos ningún derecho a cantar lo que hemos cantado, a hacer lo que estamos haciendo, si no hubiera sido por la inmensa e infinita misericordia de Dios. Y hay un versículo en la Biblia que dice que a veces Dios se calla, no porque no tenga cosas que decir, sino porque Dios se calla por amor. Imagínate por un instante que en estas pantallas que tenemos aquí en la iglesia salieran en un momento los pecados que hemos cometido o que algunos tal vez de ustedes estén cometiendo en este momento. Que dijéramos, vamos a apagar las luces y vamos a ver en un momento la vida de algunos de los presentes aquí. Y comenzaran a salir ahí los pecados que hiciste ayer por la noche, lo que hiciste la semana pasada, hoy a la mañana antes, o a un ratito antes de venir al culto. Imagínate que saliera en esa pantalla toda la basura que llevamos por dentro, todos los malos pensamientos, todo el desorden que llevamos por dentro, aunque ahora tengamos cara de niño y de niña buena en la iglesia. Imagínate cómo nos sentiríamos en esta tarde. Eso es lo que Dios está haciendo a través de Jeremías. Le está diciendo, pero ustedes, las paredes del templo, lean Jeremías para que lo vean, las paredes del templo las habéis decorado con los signos del zodíaco. Y dice que se llevaban el ramo, esnifaban, eso es lo que significa en la Biblia, esnifaban droga en el templo para entrar en éxtasis y, bien colocados, comenzar a adorar a Leo, a Virgo, a Tauro y a
todas las barbaridades que se le venían a la cabeza, incluso a una imagen llamada Astarte, que la llamaban en aquel tiempo la reina del cielo. Y después vamos a ver cómo las mujeres también lo hacían, y cuando se les reprende, cuando se les llama la atención, dicen: ¿pero acaso tú crees, oh profeta Jeremías, que nuestros maridos no saben los pecados que nosotros hemos hecho? ¿Es que acaso ellos no nos avalan y no nos respaldan en lo que estamos haciendo? Es decir, aunque lo hacían a escondidas, Dios lo estaba viendo, porque lo que nosotros hacemos en lo más secreto y recóndito de nuestra vida, Dios lo ve perfectamente. ¿Cuántos dicen amén? A ver si nos enteramos que Dios no es ese viejito con barba, cansado, con una manga muy ancha, que tolera y permite todo lo que hagamos, porque como Dios es bueno, ¿verdad? Y nos olvidamos de que Dios habla y habla y habla y amonesta, y te habla por aquí y te habla por allá, y te habla de una manera y te habla de otra, y te descubre. ¿Cuántos de ustedes, no hace falta que levanten la mano, no me interesa saberlo, pero solamente pregúntate esto: ¿no te has sentido nunca en esta iglesia? No sé, en otra, yo no sé de otra, yo no las conozco, pero me refiero a esta. ¿No te has sentido nunca que cuando entras y te sientas y comienza a predicar Anderson, yo o cualquier otro hermano, ¿no te has sentido nunca como que Dios te está hablando a ti? ¿Hay alguna persona así? A mí me pasó eso cuando fui por primera vez a una iglesia. Yo miraba para todos los lados y decía: ¿pero quién le contó a este hombre mi vida? Y me enfadé con mi madre y le dije: ¿por qué le cuentas al tío este mi vida? Y ella me prometía y me juraba que no le había contado absolutamente nada. Pero me estaba describiendo a mí, me estaba descubriendo mi corazón. Pero no es la persona, es Dios el que conoce tu corazón. Y el que habla y pone el espejo delante de tus narices para que te veas. Y un espejo no proyecta lo que a ti te gustaría que proyectara. Un espejo, ¿sabes lo que refleja? Lo que tiene delante, la realidad. Y la realidad es que el pueblo de Israel, sobre todo en la ciudad de Jerusalén, estaba podrida espiritualmente hablando. Nadie se quería arrepentir, nadie quería cambiar, nadie quería pedir perdón. Y pensaban que matando a Jeremías, pensaban que encarcelando al profeta, se quitaban el problema de encima. Como si fuera Jeremías el que les estaba hablando, y no fuera Dios el que estaba hablando directamente a sus corazones. Miren lo que dice, por ejemplo, un poquito más atrás, en el mismo libro de Jeremías, vengan conmigo, por favor, en el capítulo 43, en el capítulo 43 de Jeremías, versículo 1, dice: aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo estas palabras que el Señor, Dios de ellos, le había dado, Azarías, que era el hijo de un tal Osaías y otro llamado Johanán y otros, dice aquí: varones soberbios, lo dice aquí 43:3-2, no sé por qué no están funcionando estas pantallas, no sé si os habéis dado cuenta. Varones soberbios le dijeron a Jeremías: mentira dices, a ti no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decirnos: no vayáis a Egipto para morar allí. Lo contaba el jueves y te lo recuerdo otra vez hoy. Los que se quedaron después de haber destruido la ciudad, cuando todo estaba quemado, cuando todo estaba hecho pedazos, los poquitos que se quedaron llegaron a Jeremías y le dijeron: por favor, ora por nosotros, dinos qué hacemos. Nos han destruido la ciudad, hemos perdido el puesto de trabajo, no tenemos campo, no tenemos tierra, no tenemos casa, no tenemos nada. Por favor, ora por nosotros y consúltale a tu Dios. ¿Qué hacemos? Y entonces Jeremías se fue unos días, concretamente 10, y a la vuelta viene y les dice: el Señor les dice a ustedes que no vayan a Egipto. Quédense aquí. El Señor les va a ayudar, el Señor les va a proteger, Él les va a cuidar, no tengan miedo de Nabucodonosor ni de nadie, pero no desciendan a Egipto. Y entonces cuando Él les da la palabra a ellos, le dicen: estás diciéndonos mentiras, a ti Dios no te dijo que nos dijeras eso. Versículo 4, no obedeció Johanán, el hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra y todo el pueblo, no obedecieron a la voz de Dios para quedarse en la tierra de Judá, no obedecieron. Entraron en Egipto, no obedecieron a la voz de Dios, se fueron a ese país y allí murieron de hambre
de pestilencias y a espada, la espada que temían. ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar? Siempre yo me he hecho esa pregunta, hermanos. Y no hablo de la gente de la calle. La gente de la calle, pues ya saben cómo son. Yo hablo de gente que viene a iglesias. ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar? ¿Será que es imposible cambiar? ¿Será que es imposible dejar el pecado y vivir una vida recta y santa como a Dios le agrada? ¿Será que la Biblia pide demasiado y que nosotros, por más que Dios nos pida, no vamos a poder nunca obedecerle? Si eso es así, hermanos, terminemos el culto ya. Apaguemos la luz, nos vamos a casa y nos resignamos a que nuestra vida será toda la vida una vida mediocre, una vida de pecado, de desorden, porque por más que nos esforcemos y por más que queramos agradar a Dios, esto no hay hombre capaz en la vida, en el mundo, de poder vivir esto. Pero yo creo todo lo contrario, hermanos. Yo creo que el que quiere cambiar puede cambiar. ¿Cuántos lo creen conmigo? Yo creo que la persona que quiere corregir el rumbo puede hacerlo. Porque no tiene ningún sentido venir a una iglesia si tú no, en el fondo, no quieres cambiar. ¿Para qué vienes? ¿Para cantar? No hace falta que vengas aquí a cantar. Mira, esta iglesia lo pone tan fácil que hasta en tu propia casa, con tu móvil, con tu ordenador, ahí en la casa pones el culto. Cuando no te interesa algo, pum, pones silencio o lo apagas. Cuando quieres otra cosa, la pones. Y no hace falta que hagas un esfuerzo de buscar un aparcamiento que a veces es imposible encontrarlo para venir al culto, o lloviendo, o con frío, o con lo que sea. La iglesia es el lugar que Dios ha creado y puesto en la tierra para ayudar a los hombres y mujeres imperfectos como todos nosotros para cambiar y para poder tener las herramientas para poder vivir una vida cristiana victoriosa. ¿Qué cuesta? Claro, porque a nuestra carne siempre le va a gustar pecar. ¿Hay alguien que no le guste pecar? ¿Hay algún pecador que no le guste pecar? A todos los pecadores, a nuestra carne le encanta pecar. Siente todo lo contrario a un impulso de agradar a Dios. Pero nosotros podemos vencer esos impulsos y agradar a Dios, incluso a rechazar y a tener, si me permiten la expresión, asco a todo aquello que antes nos dominaba y nos robaba la paz y hasta el sueño de nuestras vidas. He conocido fumadores que me han dicho: Manolo, no soporto ya una persona que fuma al lado mío. Y fumaba 3 paquetes de tabaco diario. He conocido gente alcohólica, muchos, que han logrado salir de ese infierno. Y me han dicho: mira, hasta repugno el olor. Cuando alguien abre una cerveza, una botella de vino, lo que sea, mira, se me revuelven las tripas y no soporto ese olor. Podemos cambiar, amén, hermanos. Podemos cambiar. Pero tiene que haber un deseo en lo más profundo de nuestros corazones de querer agradar a Dios. Miren el versículo que leía justamente en esta mañana. En el capítulo 39, yo me preguntaba esta mañana mientras leía el libro de Jeremías: Señor, la ciudad fue destruida, miles de personas perdieron la vida, hay una lista de miles de personas que fueron llevadas al cautiverio, el templo fue destruido, las casas fueron arruinadas. ¿Y qué le pasó a Jeremías? ¿Qué le pasó a este hombre? Fíjate cómo Dios protegió la vida de este hombre. Capítulo 39, verso 12 dice: tómale, le dice Nabucodonosor al capitán de la guardia, le dice: tómale y vela por él y no le hagas mal alguno, sino que harás con él como él te dijere. Es decir, un pagano, un soldado de Babilonia, recibiendo la orden de su rey que cuando entre a destruir la ciudad de Jerusalén no le haga daño al profeta Jeremías. Cuando Jeremías supuestamente era otro enemigo, pero dice: cuídalo. Y entonces envió, por tanto, Nabuzaradán, capitán de la guardia, y entonces entraron, tomaron a Jeremías, versículo 14, de la cárcel, lo entregaron a un tal Gedalías y le dijeron que lo cuidara y que no le hicieran daño. Y ahora quiero compartirte contigo una experiencia que tuve, si no recuerdo mal, puede ser entre el año 89 y el año 90.
de 1900, no hablo de 1800. A lo mejor algunos de ustedes dicen, uff, 1989, 1990, yo ni había nacido. Bueno, yo sí, y ya era pastor, ya servía al Señor. Una noche estoy acostado y tengo un sueño, y lo tuve tres veces, donde yo me vi con la cabeza totalmente deformada, es como si se me desplazara el hueso de la cabeza y me veía totalmente deformado. Me asusté tanto, desperté a Elena y le dije, Elena, ora por mí, he tenido este sueño. Ella oró por mí y lo volví a tener una segunda vez y lo volví a tener una tercera vez. Y yo decía, Señor, ¿será que me voy a morir? ¿Tendré algún accidente? ¿Me pasará algo? Me fui a una habitación que tenía donde yo estudiaba y allí de rodillas, eran 3:30, 4 de la madrugada, le dije al Señor, Señor, háblame, muéstrame, ¿qué me va a pasar? Tú me estás advirtiendo de algo. Y encontré este versículo, te lo voy a leer otra vez, Jeremías 39:18. Porque ciertamente te libraré y no caerá esa espada, sino que tu vida será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice el Señor. Wow. Fue como un puñal clavado en mi corazón. Y entonces seguí leyendo y encontré este texto que dice, ahora yo te he soltado hoy las cadenas que tenías en tus manos. Versículo 4. Si te parece bien venir conmigo a Babilonia, ven y yo velaré por ti. Pero si no te parece bien venir conmigo a Babilonia, déjalo. Mira, toda la tierra está delante de ti. Ve a donde mejor y más cómodo te parezca ir. A los pocos días, esto fue entre semana, subo a una montaña con mi coche a orar, a preparar el mensaje del día siguiente domingo en la iglesia. Nosotros estábamos haciendo planes en aquellos días para ir a Argentina. Nos habían contado del mover de Dios, de las campañas, del avivamiento que había en Argentina. Yo quería ver todo aquello y aprender. Y entonces, preparando el mensaje, iba a hablar acerca de cómo tenemos que depender del Señor, confiar en el Señor, no tenerle miedo a nada ni a nadie. Él suplirá todas y cada una de nuestras necesidades. Era un mensaje que yo iba a predicar a la iglesia, pero que yo personalmente no lo estaba viviendo. Y no hay nada peor que predicar un mensaje a los demás que tú no estás viviendo. Teníamos en aquel tiempo un coche que nos había regalado mi suegro. Y los planes míos, mis planes, no los de Dios, mis planes, eran venderlo y con lo que nos dieran, comprar los billetes, irnos a Argentina a vivir por fe y estar allí el tiempo que Dios quisiera. Cuando bajaba de la montaña, sería ya como el mediodía, al final de una recta había una curva y le habían echado lo que llamamos aquí en Canarias esa gravilla, el picón, un poco en la carretera. El coche se me fue y caí al vacío. Esa sensación de ver que estás cayendo y no sabes a dónde, y yo estaba en lo alto de una montaña, yo grité con todo mi corazón. No llevaba, por cierto, el cinturón aquel día, ya el delito ha prescrito, por si me está buscando la Guardia Civil para ponerme una multa, ya el delito prescribió, te hablo del año 90, imagínate, ¿no? Yo me agarré al volante y grité con todo mi corazón, ¡Señor, sálvame! Porque sabía que me podía matar. En ese momento el coche, ¡pum!, se detuvo y quedó así de punta hacia abajo. Primeramente cayó en la rama de un árbol, la partió y el coche cayó así de punta. El cristal de adelante salió entero, no se rompió, ¡pum!, salió así y los limpiaparabrisas entraron para adentro. Y yo comencé a sentir que algo estaba cayendo del techo del coche. Pensé que era la gasolina del coche. Digo, ¿del techo gasolina? ¡Qué cosa más rara! Y yo hacía así y digo, no es gasolina. Y cuando me miré la mano, era sangre, me estaba chorreando un montón de sangre toda la cara. Entonces yo miré el coche a ver cómo estaba. La palanca nunca la encontré, era un Volkswagen Golf. La palanca nunca la encontré. Tres ruedas quedaron totalmente dobladas, los palieres se partieron, la dirección, todo. El coche quedó hecho pedazos. Yo logré salir como pude y subiendo aquella montaña toda llena de tierra, de barro, esperé allí a que pasara un coche, no pasaba nadie, hasta que finalmente vino un tractor, un señor del campo. Le digo, mira,
¿me puedes ayudar a sacar el coche de abajo del barranco? Y me dice, ¿dónde está el coche? Cuando el hombre se asomó y vio el coche en el fondo del barranco, me dijo, ¿ese coche es tuyo? Digo, sí. El coche no lo pudo sacar, era imposible sacar el coche de allí. Entonces, en ese momento comencé a sentirme mal, mareado, y yo no quería llegar a casa todo manchado, todo lleno de barro, todo lleno de sangre, para que Elena nos asustara. Entonces me dice, mira, vente a mi casa. Tenía una casa de campo por allí. Cuando me estoy lavando en el lavabo de del baño de su casa, me estoy así echando agua en la cara. Ahí casi me desmayo, me tuve que sentar en el suelo, me daba todo vueltas. Pero al final llegué a casa y le conté a Elena, mira, el coche que íbamos a vender para ir a Argentina y comprar los billetes, lo hemos perdido. El dolor de mi corazón era, ¿y ahora cómo nos vamos? Ya nos habíamos despedido de la iglesia. Ya le habíamos dicho a la iglesia que nos íbamos. Habíamos traído una pareja para que se quedaran al frente de la iglesia como pastores, que estuvieron 10 años en aquella iglesia que abrimos. Vinimos a Tenerife, a Las Palmas, y estuvimos hasta el mes de junio visitando iglesias, visitando diferentes congregaciones. Nos invitaban por aquí, nos invitaban por allá. Fuimos a unos retiros de jóvenes en aquella época de las Asambleas de Dios a predicar. Y todos los días cuando llegábamos a casa, mirábamos los sobres que nos daban los hermanos de ofrenda, sabiendo que nos íbamos a vivir a Argentina, y era increíble el montón de dinero que teníamos encima de la cama. Y yo decía, Dios mío, pero jamás en la vida hubiéramos imaginado, pensado que el Señor nos iba a suplir las necesidades de tal manera. Bueno, hermanos, pudimos comprar los billetes, nos pudimos ir a la Argentina con un proyecto de un mes, mes y medio, y nos quedamos un año y medio viviendo allí en la Argentina. Fue un tiempo para nosotros realmente especial, y allí entendí el versículo que aquella madrugada el Señor me dio. Donde el Señor nos protegía de la muerte, donde el Señor nos libraba de la muerte, y donde el Señor nos decía, vete a donde quieras y donde más cómodo te sientas, que yo cuidaré de tu vida. He contado esto porque les he hablado de cómo la ciudad fue destruida, porque la gente no quiso arrepentirse, porque la gente no quiso cambiar, porque la gente seguía adorando ídolos, imágenes y haciendo todo tipo de abominaciones. Pero también les he contado el ejemplo de Jeremías para que vean que miles de personas lo perdieron todo, sin embargo, el Señor protegió la vida de Jeremías. ¿Cuántos amigos tuyos están en la cárcel? ¿Cuántos han muerto ya? ¿A cuántos has ido dejando por el camino? ¿Y no te das cuenta que todavía el Señor te tiene aquí con vida a ti? ¿Casualidad? ¿Casualidad? Yo creo que el Señor tiene un plan para todos y cada uno de los que estamos aquí sentados en esta tarde y para todos los que están ahí en sus casas viendo este culto en esta tarde. Yo creo que tú no naciste por casualidad. Tú no elegiste a tus padres. Pero milagrosamente, en esas casualidades de la vida, ellos se conocieron y supuestamente se enamoraron. Y mira tú por dónde naciste tú. No elegiste a tus padres, no elegiste el día, ni el lugar, ni la hora en la que tú naciste. Pero el Señor dice que Él es el creador, el dador de la vida. Y Dios tiene un plan con tu vida. Por amor de Dios, no lo eches a perder. ¿Saben la cantidad de gente joven que está muriendo? Yo me quedo asombrado. El otro día estaba con el pastor Marcos en Tomé Cano, tomándonos un cortado. Una vez a la semana nos sentamos para hablar y compartir cosas. Y había un joven, no tendría más de 20 y pico, 30 años, sentado en un banco de estos que tantos están por allí, y de repente hace ¡pum! Ahí se cayó. Vinieron policías, vinieron ambulancias, le dieron masaje en el corazón. Y ahí se lo llevaron con los pies por delante. Hace algún tiempo estaba paseando por aquí con mi perro por el Parque Don Quijote. Un señor me pidió una botella de agua. Yo se la llevé y al día siguiente volví y lo veo con una sábana tapada y dos policías nacionales al lado de él, y le pregunté, pero ¿este es el señor que está siempre aquí en este banco? Sí, dice, lo encontramos esta mañana muerto. El año pasado, temprano en la mañana, volví a pasear a Trotsky, a mis perros, por otro parque, y me encuentro a un muchacho que llevaba meses durmiendo en la calle en Tomé Cano, tapado con una sábana, dos policías locales al lado de él, acababa de morir.
Hermanos, es increíble la cantidad de toques de atención que Dios está dando a nuestras vidas. Nos está dando todos los días una oportunidad. El hecho de poder estar aquí, tú, hoy, aquí, imagínate, es un milagro del Señor. Podías estar en mil lugares diferentes, pero sin embargo el Señor te ha vuelto otra vez a traer aquí. ¿Y para qué? ¿Para oír un sermón más de Manolo? Pues si ya has oído un montón, hombre. ¿Para cantar cuatro canciones como hemos cantado esta tarde? Pues si ya se las sabes todas de memoria. ¿No te das cuenta que detrás de todo esto hay un plan, hay un propósito de Dios? Hace unos días, Elena recibió un mensaje de WhatsApp de nuestra hermana Loli. Sabéis que ella trabaja en el hospital. Y le manda un mensaje y le dice: ¿sabes? Acabo de bañar a una señora que ya está llena de piojos. Totalmente deshidratada, destruida completamente desde la cabeza hasta la planta de los pies. ¿Y sabes quién es? Nos dijo quién es. Una hermana que se congregó con nosotros desde los tiempos del Centro Cristiano en la calle Princesa Dácil. Dice, destruida completamente. Jóvenes que venían hace años aquí, ¿se acuerdan cuando venía aquel centro de rehabilitación llamado Atareco? ¿Se acuerdan? Jóvenes que han muerto en este tiempo. Y otros que siguen todavía por las calles buscándose la vida. Me da un aurito, maestro. Y yo decía en mi corazón, esta persona oyó la palabra. Esta persona tal vez incluso hasta dio testimonio de lo que el Señor había hecho en su vida. ¿Os acordáis de Luis? ¿Quién se acuerda de Luis el cubano? Dios lo sanó aquí de cáncer. Con papeles, amigo. No bajes la guardia después de haber conocido a Cristo. Porque mejor te hubiera sido mejor no haber nacido que haber conocido al Señor y haberte apartado de sus caminos. El postrer estado siempre será peor que el primero. Llevo casi 42 años predicando y sirviendo a Cristo. Que se dice pronto, ¿eh? Todo lo que dura una generación predicando el Evangelio. 42 años de mi vida. Hasta que me dure las fuerzas. Y nunca he conocido a nadie, jamás, ni a uno, que se haya apartado del Señor, que se haya dejado de congregar, que haya dejado de buscar de Dios. Que cuando lo ves después de unos meses o de unos años, lo encuentras contento, sano, fuerte. ¿Verdad? Todo lo contrario. No he conocido ni a uno que se haya apartado de los caminos del Señor, que la vida les haya sonreído, sino más bien todo lo contrario. Enfermos, tirados, enganchados, hechos polvo y todavía con 40, 50 y más años de edad, durmiendo en un parque, viviendo peor que los perros. ¿Qué necesidad tenemos nosotros de terminar nuestros días de una manera tan triste cuando tenemos a un Dios tan poderoso que te ha demostrado mil veces que Él te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida? ¿Cuántos dicen amén? Déjame que te lea unos versículos más y ya termino, ¿vale? Sé que algunos están un poco ya inquietos, ya se quieren marchar, pero ¿me dan unos minutitos más? ¿Sí? Gracias, hermano, ustedes son muy buenos, ¿eh? Les agradezco. Me voy este fin de semana otra vez, así que les dejo descansar con Anderson. En el capítulo 42, también lo leía esta mañana, versículo 5, ellos le dijeron a Jeremías: el Señor sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad. Si no hiciéremos conforme a todo lo que aquello para lo cual el Señor tu Dios te enviare a nosotros, sea bueno o sea malo, a la voz del Señor nuestro Dios al cual te enviamos, obedeceremos. Para que obedeciendo a la voz del Señor nuestro Dios, nos vaya bien. Estas fueron las palabras que le dijeron esta gente a Jeremías cuando le dijeron: por favor, vete y ora por nosotros. Justamente a los 10 días Jeremías viene y le da una palabra que no les hizo ninguna gracia a ellos.
y no le hicieron caso al Señor, cuando ellos le habían dicho a Jeremías, si obedecemos a la voz de Dios, nos irá bien. La ciudad de Jerusalén fue destruida y se podía haber evitado aquel desastre. Y te voy a dar un dato, espero que te acuerdes. Hay un mes en el calendario religioso hebreo que se llama el mes de Av. Y hay un día, que es el Teisa, que es el número 9, que en ese día y en ese mes, en Teisa de Av, en el día 9 del mes Av, fue cuando fue destruido el templo de Jerusalén en los días de Jeremías. ¿Por qué te digo esto? Porque siglos más tarde, cuando reconstruyen el segundo templo, y en el año 70 después de Cristo, vuelven a destruir por segunda vez el templo, el día que Tito lo destruyó, ¿sabes qué día fue? El día Teisa de Av, el día 9 del mes Av. ¿Casualidad? ¿Crees que fue casualidad que en el Antiguo Testamento ese día y ese mes destruyeran el templo y siglos más tarde el mismo templo en el mismo día, evidentemente de otro año, pero el mismo mes, fuera por segunda vez destruido? No puede ser casualidad. ¿Crees que fue casualidad cuando Fernando y Isabel, los famosos reyes católicos, menos mal que eran católicos, firmaron la expulsión de los judíos de España y les dijeron o se convierten al catolicismo o los expulsamos y se tienen que ir con las manos vacías y todas vuestras posesiones quedarán para nosotros? ¿Sabes que ese día que firmaron ese decreto de expulsión fue el día Teisa de Av, el día 9 del mes Av? ¿Crees que fue casualidad que Adolf Hitler, junto con todos los asesinos que le rodeaban, decidieron lo que se llamó la solución final, el exterminio total del pueblo de Israel, y firmaron ese decreto y se pusieron de acuerdo para destruirlos, y ese día fue el día Teisa de Av? No puede ser. ¿Qué tiene que ver este mes? ¿De dónde viene este tema? El día que aquellos exploradores enviados por Moisés fueron a reconocer la tierra prometida, después de 40 días dice que volvieron y la gente estaba a la expectativa, a ver qué nos dicen, a ver qué nos cuentan. Habían estado durante 40 días recorriendo el país. Dice que entre dos trajeron un sarmiento de uvas. Entre dos personas, un racimo de uvas. Pero entonces, ¿cómo eran las uvas? Pues imagínate que en Israel hay limones así y repollos así. Y estamos en el 2022, imagínate en los tiempos de la Biblia. Cuando dice la Biblia que era la tierra que fluye leche y miel. Cuando dice la Biblia que a veces los soldados estaban cansados de la guerra y cogían el bordón y hacían así y lo mojaban en tierra, como si fuera un chupachú. Y dice que se reanimaba su espíritu porque había ríos de miel por todo Israel. Y ellos recorrieron esa tierra durante 40 días. Y a la vuelta reunieron a todo el pueblo y le dijeron, la tierra es buena, la tierra es hermosa, pero no la vamos a poder nunca conquistar. La tierra traga a sus moradores. Los habitantes de este país son enormes, son como gigantes. Y nosotros somos como pequeñas langostas en comparación a ellos. Ahí están los hijos de Anac, guerreros armados hasta los dientes. Y dice que desanimaron tanto al pueblo, que estuvo toda la noche el pueblo de Israel en sus tiendas, llora que te llora, quejándose y lamentándose. Y llegaron a decir, matemos a pedradas a Moisés y Aarón. Quitemos a estos hombres de nuestras vidas. Nombremos a otros líderes que nos lleven otra vez a Egipto antes de que muramos aquí en el desierto. Se olvidaron de que habían sido esclavos. Se olvidaron de todos los milagros que el Señor hizo por ellos en Egipto. Se olvidaron de cómo Dios les abrió el Mar Rojo. Se olvidaron de todo en un momento. Esa noche que lloraron, esa noche que se lamentaron, ¿sabes qué día era según el calendario? Y lo sabemos por el día que salieron de Egipto. ¿Se acuerdan cuando salieron de Egipto y cruzaron el Mar Rojo? ¿Sabes qué día era ese que lloraron, quejándose y hablando mal de la tierra de Dios? El día, dilo tú,
Teisa de Ab marcaron su destino. Dios dijo, sí, habéis llorado sin motivos, yo te daré motivos para que llores toda tu vida cuando llegue esta época del año. Y les he hablado de 4 o 5 ejemplos, pero les podría contar cientos de tragedias que le vino a este pueblo en ese día por no haber aprovechado la oportunidad de Dios. ¿Y quién te dice a ti que este no puede ser el último sermón de tu vida? ¿Quién te dice a ti que el próximo domingo volverás a estar aquí? Este momento es único, irrepetible, nunca más se volverá a dar esta situación. ¿Quién te dice a ti que te vas a terminar vivo el 2022? ¿Tienes algún certificado que te lo garantice? ¿Tienes algún papel que te diga, no, a ti no te va a pasar nada hasta el año que viene? No tenemos garantía de nuestra vida en ningún momento. Por eso dice la Biblia, si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón, porque hoy puede ser tu Teisa de Ab. Si abres tu corazón a la presencia del Señor, Dios podrá cambiar tu vida y transformarte para siempre. Y algún día, en vez de predicar yo aquí, cuando ya sea mayor, te daré el testigo y te diré, sigue tú adelante. Pero si tú cierras la puerta de tu corazón en esta noche al Señor, ya no tienes excusa delante de Dios. Jeremías predicó 40 años. Yo he predicado durante 40 años llamando a la gente a la santidad, a la obediencia, al orden, al compromiso, al servicio al Señor. En el caso de Jeremías no vio resultado. Yo, gloria a Dios, que he visto muchas vidas cambiadas. Pero quiero que todos cerremos nuestros ojos un momento en esta noche. Y oremos a Dios. Y nos preguntemos seriamente, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi tiempo? ¿Con mi juventud? ¿Con mis recursos? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cuántas veces Dios me ha hablado? ¿Cuántas veces el Señor ha tocado mi corazón? Deja que el Señor en esta noche te sorprenda y cambie tu vida. Hay cosas que tú puedes evitar. Puedes ponerle un freno y decir, no continúo más por esta senda, por este camino. Quiero ponerle fin. Quiero ponerle fin a este círculo vicioso. Deja que el Señor esta noche te hable. Deja que el Señor tome las riendas de tu problema. Yo no sé cuál es. Cada uno es un mundo diferente. Pero solamente sé una cosa. Dios puede cambiar todo si tú le dejas a Él que lo haga. No pelees con Dios, por favor. No le resistas ni un minuto más al Señor. Deja que Él te transforme y te ayude de tal manera que cuando salgas por esa puerta puedas decir, hoy empiezo una vida nueva. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a obedecerte, a no rebelarnos contra ti nunca más. Oh Señor, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia en esta noche pidiendo tu ayuda, Señor, pidiendo tu apoyo, pidiendo ese cambio que tanta falta nos hace. Aquí está mi vida, dísela al Señor, aquí está mi vida. Tal y como soy, vengo a ti. Ayúdame, Señor Jesús. Perdóname por las veces que he peleado contra ti, Señor. Perdóname, Señor, por las veces que he dudado de ti y me he burlado también. Pero yo quiero, Señor, a partir de hoy, empezar una vida nueva, Señor. Tú eres poderoso para hacerlo. Oh, tú eres el Rey, Señor, el poderoso.
Ven a mí, Señor Jesús, ven a mí. Ayúdame. Ponemos de pie, hermanos. Rey de reyes, Señor de señores, admirable. Consejero, Dios fuerte, Emanuel, Dios con nosotros. El Cordero que fue inmolado, eres digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Rey de reyes, Señor de señores, admirable. Consejero, Dios fuerte, Emanuel, Dios con nosotros. El Cordero que fue inmolado, eres digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Rey de reyes, Rey de reyes, Señor de señores, admirable. Consejero, Dios fuerte, Emanuel, Dios con nosotros. El Cordero que fue inmolado, eres digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Canten ustedes fuerte, hermanos, todos. Rey de reyes, Señor de señores, admirable. Aleluya, sí, Señor. Consejero, Dios fuerte, Emanuel, Dios con nosotros. El Cordero que fue inmolado, el signo de tomar. La honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Ese aplauso a nuestro Dios. A Él la gloria. Amén. Amén. Aleluya. Gracias, Jesús. Tenemos un grupo de hermanos preciosos en Bélgica, en Bruselas, y ellos se han incorporado a nuestro ministerio, a nuestra iglesia virtual, y vamos a estar llevando a cabo un congreso el día viernes, sábado y domingo de esta semana que viene allí. Pido por favor que estén orando para que el Señor nos guarde, para que el Señor nos proteja. Hace muchísimo frío en este momento en aquel lugar, es lo peor que puede haber para el tema que tengo ahora mismo en el pecho, y yo pido por favor que el Señor me guarde, que no tenga una recaída, porque he estado pegado a una máquina ahí respirando para poder respirar. Estoy muchísimo mejor, pero todavía no estoy recuperado del todo, y tengo que predicar por la mañana, por la tarde, por la noche, por la mañana, por la tarde, por la noche,
y al salir de donde estemos seguramente hará muchísimo frío. Así que por favor, oren para que todo vaya bien, para que el Señor nos proteja y como dice la Biblia, ¿no? Que Él guarde nuestra salida y nuestra entrada y podamos venir bendecidos con la ayuda del Señor. Amén, hermanos. Se queda nuestro hermano Anderson, que estamos muy agradecidos por su ministerio y por su vida y sé que contamos con vuestras oraciones. Cierra tus ojos un momentito y oramos para que el Señor nos dé una buena semana de bendición, de victoria y vamos a pedir que el Señor nos guarde de todo peligro y de todo mal y que tengamos una semana tremendamente bendecida. Voy a pedirle a Anderson, si es posible, que pase por aquí un momentito y nos despida en oración. Y oramos juntos al Señor. Ahí donde estás, cierra tus ojos y oramos a nuestro buen Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Dios mío. Señor, gracias porque nuestra vida está bajo el control y el cuidado, Señor, de ti, Padre Celestial. Señor, ayúdanos, acompáñanos, Dios mío, esta semana, que sea una semana bendecida, una semana de victoria, Dios mío, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, tu bondad, Señor, tu fidelidad para con nuestras vidas, Dios mío, Señor. Ayúdanos a perseverar, a seguir adelante y a poner, Señor, en práctica tu palabra, Señor. Te pedimos también por la vida del pastor, Señor, este viaje que va a hacer a Bélgica, Dios mío santo, para que seas tú con él, acompañándolo, Señor. Dale palabra, dale sabiduría para nuestros hermanos ahí en ese lugar, Dios mío, Señor, que sea un refrigerio, Señor, que seas tú con ellos, Señor. Acompaña su salida, su entrada, Dios mío santo. Gracias, Señor, dejamos todo delante de ti, en el nombre de Jesús, amén. Saluda a tu hermano, dile hermano, Dios te bendiga, que tengas una semana bendecida. Ahora nos saludamos, ¿sí? Aleluya. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Su amor nos impulsa. No nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Que tengan una buena semana. Que Dios les acompañe. Están despedidos.